Escucho el viento soplar. Me dice, te quiero llevar. Vicentico, totalmente enrolado. ¿Cómo es la experiencia tuya después de todos estos años de volver a Colombia, de ir a Colombia? ¿La experiencia del público colombiano cómo es? Bueno, yo puedo decir que Colombia es de, o sea, yo odio la demagogia y decir hermanos colombianos, pero esto lo digo de corazón y de verdad. Colombia es uno de esos lugares donde uno quiere ir. Es el lugar donde uno quiere ir. Hay un par de lugares en el mundo donde uno dice, oh, ¿me toca tocar en Colombia? Perfecto. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. ¿Qué es lo que hace tan especial la audiencia en Colombia para ti? Creo que no solamente es la audiencia, es el país. O sea, somos muy parecidos también. Yo creo que nos hace, hay algo en el humor que nos hace parecidos. Entonces creo que uno se siente muy cómodo. Lo mismo creo que en Argentina hay muchos colombianos. Hay un montón. Yo me cruzo con colombianos todo el tiempo y veo que hay como, es como si fuéramos lo mismo, ¿no? Y después, que como te decía, el país es bonito, es verde. Déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suelta. Dice, artistas, cuando les hemos preguntado acerca de sus fuentes de inspiración, te mencionan, no solamente como la banda, sino por tu carrera en solitario. Para ti, ¿eso qué significa el hecho de poder tocar la parte creativa de otras personas? Porque a nosotros nos entretienes con tu música, nos gozamos las letras y bailamos, nos enloquecemos, nos transformamos, pero que afectes la parte creativa de alguien, de las bandas, ¿eso cómo lo ves? No, bueno, lo agradezco. A mí también me afectan todos los músicos, o sea, básicamente vivimos, digamos, creo que hay gente que son como creadores de estéticas como muy importantes, ¿no? Que están como ahí en el limbo y entonces uno toma algo. Después, todos nos afecta, los que estamos un poquito más, todos nos afectamos mutuamente y hay mucha música colombiana que a mí me ha afectado, sobre todo el folclore y todo, a mí me ha tocado y desde todas las músicas, ¿no? Desde el rock hasta la música más folclórica colombiana. Son muy difíciles de andarlo, difícil de caminarlo, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como ayer. O sea, Alejo Durán, por ejemplo, otros tantos, no sé, Dios, dije Alejo Durán por decir algunos, Dios me des días o lo que fuere, o sea, son músicos que a lo mejor yo no toco esa música, pero hay algo en su voz o hay algo en su manera de tocar que influencia hondísimamente. Sí. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. ¿Qué tal, queridos amigos? Soy Vicentico. Quería mandar un saludo muy grande a Enrola TV, a la gente que hace el programa y a la gente que lo mira también. Un beso grande. Sin deseártela de una manera.